Con diferentes heridas por arma blanca, ha sido hallada una menor de 14 años a la altura de la playa del sector Bonitillo. Según funcionarios policiales, está tras la pista de al menos siete sujetos, que también dieron muerte a dos jóvenes más, en las últimas horas. Fueron encontrados sin vidas en la colonia Sinaí, sector Bonitío, ubicado aquí en la ciudad de La Ceiba ya, y de igual manera los cuerpos cadavéricos ya fueron identificados como Axel Javier Martínez, de apenas 16 años de edad, y un segundo como Alexander Antonio Rivera Duarte, de 14 años. Ahora mismo. La tercera víctima que fue encontrada con vida es una femenina, una jovencita de 14 años de edad. Ella se encuentra eh, estable, gracias a Dios, pero según el el de, doctor de, que la recibió el día de ayer nos ha manifestado de que ella presenta graves heridas en todo su cuerpo, esto producto de arma blanca tipo machete. Y de igual manera la policía, después de, de, de que se le dio a conocer este hecho lamentable, ha iniciado fuertes patrullajes y saturaciones para poder dar con la captura de los responsables de este hecho lamentable, donde han perdido la vida dos menores de edad. Dichos patrullajes también serán implementados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en búsqueda de conductores que infrinjan la ley de tránsito, dentro de diferentes puntos de la localidad policía ha iniciado operativos para realizar pruebas de alcoholemia a todo sujeto que anda transitando en horas de la madrugada. Y es que de la una de la mañana hasta esta hora, seis se han podido decomisar alrededor de 36 licencias y también vehículos. Ahora, cabe mencionar de que las licencias que fueron decomisadas son nuevas, son licencias que no tienen ni cuatro ni una semana de haber sido entregadas, pero la Policía Nacional tuvo que aplicar la ley ya que es un una situación lamentable donde ciudadanos mayores de edad irresponsable andan conduciendo en estado de ebriedad. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Juan Fernando Herrera.